Hola a todos, se sigue disputando este día 1B de competición en el Casino Barcelona. Estamos cuando quedan 31 minutos para que se termine el día, 204 jugadores en esta etapa y uno de los jugadores que lamentablemente está eliminado ya, Jordi Martínez Alequine, campeón del 2013. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Bueno, pues un día desafortunado porque he tenido dos botes gigantescos que en ambos me podía poner, en ambos era favorito y en ambos me podía poner con 120.000 puntos cuando las ciudades estaban todavía en 400, 800 y 500.000 respectivamente y no ha habido esa fortuna, no, hoy estábamos con el día en contra y bueno, al final eliminado porque me he quedado súper corto. Generalmente estás acostumbrado a empezar bien los CEPs. Los dos o incluso tres últimos años, ya en la primera parada conseguías pues alguna mesa final o acercarte por lo menos a la mesa final. Este año empezamos un poco peor, esta primera etapa no vamos a sumar. ¿Y esto cómo sienta? Hombre, sienta mal porque uno viene con ilusión ya desde la primera etapa de ganar, pero sabemos que es difícil y que el circuito es largo, son 8 paradas, obviamente no se puede resolver todo en la primera y habrá que seguir peleando ahí en las próximas. Cuéntanos, para los que no hayan estado atentos al seguimiento, alguna de esas manos en las que a mí me dejó marcado la de la trucha de doses, que es la que creo que ahí sí que te puedes poner gordísimo y no lo conseguimos. Cuéntanos un poco. Sí, esa es la de 120.000 puntos que, bueno, abre Isidra. Paga un jugador francés que está jugando muchas manos y pago yo con doses en la ciega y cae as 2-5 y el señor Isidra va all-in directo y el otro jugador solo hace call, con lo cual yo pienso que o tiene el as o tiene un proyecto y yo resubo y él decide ir all-in. El bote que me interesaba era ese, al final Isidra tenía el as, el francés el proyecto y yo con la trucha pues yo iba muy feliz. Pero bueno, sé que tiene un 30, ¿no? Al final. Y de vez en cuando el 30 cae, ¿no? 30 cae, una de cada tres veces cae. Después de la última temporada en la que saliste campeón, muchas felicitaciones. Dinos un poco cómo te han recibido después de volver a ser campeón de España. Cuéntanos un poco cuáles han sido las reacciones de tu entorno, digamos. Pues muy bien, aquí, bueno, el entorno, la gente de por aquí me ha estado felicitando, todo el mundo, todo, o sea, muy bien, me he sentido muy arropado en ese sentido, de que todo el mundo, algún troll por ahí que dice alguna tontería que era campeón de Sit and Goes, pero... Bueno, campeón de Sit and Goes también tendría su mérito, pero, bueno, sí, pero no es así. Es lo que yo he pensado, también me gustaría ser campeón de España de Sit and Goes Heads Up, pero bueno. ¿En Beguín te animan a jugar al C? Porque yo creo que para ellos es una bendición casi, ¿no? Dos años campeón de España y luciendo la marca de Beguín por todo el país, seguramente te animen a jugarlo, ¿no? Sí, sí, ellos están encantados con que juegue el CEP y de hecho se han conjuntado con ellos para hacerme lo de las estrellitas y tal, se pusieron de acuerdo y todo. ¿Vamos a jugar algo más este fin de semana o no? Bueno, veremos, no sé si mañana quizás venir a jugar un paralelo o ya descansar y esperar ya a la siguiente etapa que, bueno, todavía quedan 2 semanitas o 3. Iba a hacer esa pregunta, nos veremos en Alicante seguramente, ¿no? Sí, ahí estaré, en Alicante. Creo que es en 3 o 4 semanas, sí, seguro. Ahí estaremos. Tengo previamente el World Poker Tour, estaba pensando si nos vamos a ver ahí o no. Seguramente nos veamos, probablemente nos veamos en el World Poker Tour, que empieza en Marbella, si no me equivoco. Efectivamente, en Marbella empezará el 12. ¿Ha tenido cambios este año? Sí, sí, han bajado el ballín y han hecho otro tipo de estructura. Vamos a ver cómo funciona, porque hay unas cuantas novedades. Y además, Marbella es una muy buena parada y el World Poker Tour tiene, digamos que, muy buena experiencia en Marbella, ¿no? Sí, sí, ahí en Marbella siempre hemos tenido mucha gente, entonces era un buen lugar para empezar en ese sentido, porque llegamos a tener la primera etapa, me acuerdo, 400 personas hace un par de años. Bueno, pues una pena, Jordi, esperábamos verte mañana, la verdad es que para nosotros ya cuando hacemos la quiniela, digo, bueno, esto lo vamos a colar, a este no, habría algunos que ya habrían apostado, si estabas en mesa final, si no estabas en mesa final, pero en esta etapa no podrá ser y te tocará remar en el resto del año, el resto del circuito para intentar volver a ser campeón de España.
tercera estrella ya sería todo un hito, ¿no? Sí, ese sería un gran logro y bueno, es lo que vamos a intentar, ir a por la tercera estrella. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte durante el fin de semana. Pues gracias y que vaya todo bien. Bueno, pues despedimos a Jordi. Se sigue disputando el día de hoy, aunque solo quedan 26 minutos para que termine la jornada. Se terminará el día cuando queden alrededor de 14 minutos, que fue como se terminó el día 1A, y nosotros recogeremos los bártulos y partiremos hacia cada uno de sus respectivas casas para poder descansar y afrontar el día de mañana. Seguimos en el seguimiento, seguimos en el torneo, aquí en www.campeonatopoker.es.